Venid para acá los tres. Espero que el juego no haya sido después de haber estrujado la cabeza muchísimo tiempo a los tres. Por supuesto, ¿no? Es que eso te digo yo, porque es que este está como hecho en... Vamos a hacer una cosa rápida. ¿De qué? ¿Pero como juego o como cartel? Como las dos cosas. El juego, sí, es verdad que el juego se tarda en pensarlo. No, pero te digo por el juego, por cómo está hecho esto, porque vaya. Esto no puede ser más claro. O sea, eso si no, podría haber puesto chico, porque es que se ve exactamente igual. Lo del movimiento, bueno, nada más que habéis puesto uno con movimiento. Podríais haber puesto más con movimiento. Pero lo siguiente, no habéis puesto los objetivos. Nada más que objetivos motores. Y los de consecución. Y los metas. Pero, no, pero ¿dónde está? ¿Dónde pone objetivos de consecución? Objetivos metas. Y el tiempo. Y el tiempo fundamental. Por eso digo que esto parece que esto es una improvisación entre tres y que no haya sido una cosa así. No, pues. Luego miraremos. Pues tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Muy divertido porque ha jugado en continuamente, puede ser. Recomendado a partir de los 7 años, porque ahí lo que tiene... es, no puede hacerlo. Te digo bueno, pues yo he jugado antes de 7 años. Tenía mi cognitivo muy alto. Pero aparte, aparte de eso, va a ganar el premio al pelota. Pero aparte de eso, que lo que te digo, recomendado a partir de 7 años tiene que justificarlo. Vale, Adrián. Si la cosa es que pongáis, si ponéis un icono que pongáis, es por esto y por esto, no que pongáis lo mismo que ponéis un icono. Y que no se olvide todos los objetivos. Y eso de las cuatro esquinas allí, eso sobra. Cartelillo, ya, pero sobra. Así es que yo para la próxima vez lo trabajaría mucho más. Referencias, tiempo, objetivos. Lo mejor que tiene el cartel es que tiene muchísimas posibilidades de mejora. Hombre, siempre que mirar para la. Tiene muchísimas posibilidades. Esperar, siempre mejorar. Siempre que buscar la mejor. Eso es lo mejor. Venga, hombre, venga, vamos a empezar. Vale, chicos, levantamos los colores de juego. Oye, como se le estaba comentando a ellos, el póster lo que sí tiene unas grandes posibilidades de mejora. ¿Vale? ¿Todo o el? O sea, que tiene que mejorar mucho. Así que los colores. Empezamos, venga, rápido. Vamos. Vale, chicos, a ver. Ahora no va a... Chicos, vamos a jugar el juego de las cuatro esquinas. ¿Qué consiste el juego de las cuatro esquinas? Como su nombre indica, tenemos un cuadrado en el que se va a colocar un jugador en cada esquina y un quinto jugador está colocado en el centro. En el momento en el que, en este caso yo, pite, todos los jugadores deberán cambiar de esquina. Y el que está en el centro deberá colocar la esquina de la que pite. El jugador que se quede sin esquina conseguirá un punto. Al final de la partida, el jugador que menos puntos tenga será el ganador. ¿Hay algún dudo? Vamos a decir los objetivos. Los objetivos motores es lo primero, pues desarrollar un nivel de que nos permita siempre conseguir una esquina. Luego también trabajar la velocidad. Y al fin y al cabo, pues intentar que sitio y que la ingeniería pues pase los que ganen. ¿Vale? Los objetivos de consecución son pues conseguir la gallina y que no te quite la que tú vayas a coger. Y luego el objetivo meta, sí, puede ser el de ganar, es decir, conseguir menos puntos posibles, pero lo primero es divertirse y sobre todo sentir que estás haciéndolo todo de manera legal. Y que si tú vas a una esquina y otro también va a esa esquina, que si él ha llegado antes, tú entiendas que él ha llegado antes y que tú estás perdiendo. Y que no te vas a enfadar con él, ni vas a decirle, no, es que yo llevo primero a esa esquina. ¿Qué ¿Vale? Voy a dividir por grupo de 5 personas, ¿vale? Cuando yo diga 5, va el grupo a una de las palas. 1, 2, 3, 4, 5. Vosotros sois un grupo. Eso es muy bueno,
Bueno, vamos. Gracias.